Señor Estay, Juan Mosteguiño. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, diputados y diputadas. Buenas tardes, empleados y empleadas de Baersa. Decíamos en el pleno anterior que la administración del PP, especialmente en el sector público y concretamente en este caso la empresa pública Baersa, pesaba como una losa en la cabeza y en los bolsillos de los valencianos y valencianas. Recientemente, el último episodio lo hemos tenido esta semana, donde se ha destapado otro nuevo caso aislado, el de las tarjetas Green, en el que exdirectivos de la anterior etapa del Partido Popular, entre los años 2006 y 2015, habían gastado dinero público con un coste de 138.500 euros, en los que se incluían abonos en restaurantes, grandes almacenes, hasta clínicas veterinarias y tiendas de bricolaje. Toda esta fiesta mientras se producían ERES y se negaban condiciones dignas a los trabajadores. Como decíamos también en el anterior pleno, somos conscientes de que solucionar esta estructura y solucionar esta administración en B generada, revirtiendo las inercias de tiempos pasados, iba a ser algo enormemente complejo para la nueva administración. Decíamos también que se está tratando de poner solución a muchos de los problemas que se han cronificado, que hay cosas que se han mejorado, como debíamos esperar de lo que queremos representar. Pero a nuestro modo de ver, así como también al de numerosos trabajadores y trabajadoras y como sindicatos de la empresa, hay cuestiones que no están avanzando lo suficientemente rápido y hay otras que lo están haciendo tan lentamente que parece que no lo hacen en absoluto. Con la presentación de esta interpelación y de la moción que hoy presentamos, tratamos de afrontar y de acelerar los distintos problemas que se vienen sucediendo tanto en la anterior etapa como los que persisten en la actual, que podemos ir delimitando en los siguientes. Uno era la falta de transparencia, impulsando una auditoría y un informe externo para tener así una foto lo más real y certera posible de la cantidad de gente que realiza funciones en Baersa y sabiendo con qué funciones. Otro aspecto, la precariedad laboral, fruto de un sistema de encomiendas injusto y perverso que hace que muchísimos trabajadores estén repitiendo el mismo trabajo durante 20 años. Queremos además acabar con impedir que las supuestas fiestas que se han estado pagando algunos pues se vean afectadas en esto los derechos de los trabajadores, garantizando un salario acorde a las categorías profesionales en que ejercen sus funciones, así como las responsabilidades asumidas en su puesto de trabajo. Otra cuestión es la falta de procesos de contratación públicos y transparentes que estén basados en principios de igualdad, mérito y capacidad, tanto para los puestos de oferta pública como internos. Otra noticia también a partir de informes de la documentación recopilada por Hacienda mostraba que solo uno de cada tres empleados del sector público empresarial de la Generalitat se habían sometido a alguna prueba selectiva para acceder a su puesto de trabajo, y en este sector público pues Baersa tenía un lugar distinguido. Y principalmente algo que nos preocupa porque tiene que ver con el servicio que muchos de los trabajadores y muchas de las funciones que cumple Baersa para nuestro territorio es la falta de un horizonte estratégico estableciendo un plan de trabajo que defina objetivos claros, indicadores precisos y realice un cronograma para el cumplimiento de los mismos. Esto también para acelerar la transformación de Baersa para que racionalice su gestión, se dimensione dentro de sus funciones en el contexto de la función pública del sector público valenciano. Estas medidas que proponemos hoy
y que esperamos que cuenten con el apoyo de toda la Cámara, deben suponer, o así lo entendemos, un horizonte para el Consejo que ofrezca soluciones claras a un problema ya endémico, que ponga fin a años de irregularidades, años también de corrupción y años de mordidas, que garantice principalmente el respeto al trabajo de todos aquellos que honradamente han estado dejándose la piel por defender nuestro medio ambiente y nuestro territorio, y que suponga una muestra clara de que las cosas se hacen de otra forma, de que años y años de mala gestión, clientelismo y saqueo han llegado a su fin y que no van a repetirse. Tenemos una gran responsabilidad por delante y espero que estemos a la altura. Sin más, muchas gracias. Gracias, señor Stein.